A lo largo de su existencia, Capcom lanzó muchísimos juegos, algunos de ellos exclusivamente para la Tierra del Sol Naciente y otros tantos que lograron salir de esa pequeña isla para llegar a nuestros pagos y alegrarnos los días. Así rapidito podría nombrarte títulos como por ejemplo Dino Crisis, Devil May Cry, Mega Man, Street Fighter y como no, Resident Evil. Todos juegos que nacieron hace ya más de 2 décadas y que gracias a la positiva recepción que tuvieron los mismos terminaron derivando en secuelas que a su vez conformarían franquicias. Algunas de ellas muy queridas, otras quizás no tanto, pero ninguna que nos haga decir, che, ¿por qué siguen sacando secuelas de este juego si es una mierda? Mira, para darte un ejemplo totalmente alejado de los juegos, veamos lo que sucede con las películas como El Padrino. La primera entrega logró cautivar a muchísimas personas y hoy en día está considerada como una de las, si no la mejor película que se hizo hasta la fecha. Cuando sale Padrino 2, no decepcionó absolutamente a nadie e incluso mucha gente afirma que, después de haberla visto, la consideran superior a la primera. Y para darle un cierre a esta trilogía, sale por supuesto El Padrino 3, una película que pasó sin pena ni gloria y que terminaría concluyendo este arco argumental. Lo que quiero decir con esto es que a veces resulta muy complejo perpetuar en el tiempo una franquicia, ya sean películas o como en nuestro caso videojuegos, debido a que todo termina recayendo sobre las decisiones que tomemos. ¿Es preferible sacar un juego nuevo o lanzamos un spin-off? ¿Hacemos una secuela para esta generación de consolas o esperamos a que salga la siguiente? Es más, ¿nos conviene perpetuar un juego y vender de ¿DLCs o lanzamos uno nuevo? Son muchas las preguntas que seguramente pasan por la cabeza de los ejecutivos de Capcom, y por más que nosotros pensemos que últimamente son 4 monos vestidos de traje los que están dirigiendo la empresa, te puedo asegurar que no es nada fácil tener una gallina de huevos de oro. Si sos lo suficientemente estúpido, podés llegar a hacer la sopa. No obstante, pude notar que a lo largo de su existencia, Capcom maltrató bastante a sus franquicias con ciertas decisiones que fueron tomando. Así que quiero compartir con ustedes las cosas que pude notar cuando estuve investigando sobre esto. Pero más puntualmente, vamos a hablar de Resident Evil. No solo porque es mi franquicia favorita, sino porque es por lejos la que más platita le generó a Capcom a lo largo de su historia. Al día de la fecha, la empresa lanzó más de 600 títulos, pero lo que resulta más interesante aún es la cantidad de plataformas distintas para los que estos fueron desarrollados. A ver, si nos ponemos a pensar, suena lógico. Digo, la empresa se creó en mayo del 79, con lo cual dentro de muy poquito está por cumplir 44 años. Pero no sería hasta 1984 que lanzarían su primer juego titulado Bulgus, el cual sería el primero de muchos, ya que terminarían lanzando más de 130 títulos para arcade. El tema está en que muchos juegos existían por la simple razón de llenar una sala con otra máquina más, cosa de que si todos los fichines de Street Fighter estaban llenos, no te quedes esperando como un salame y puedas gastar tus monedas en otro juego. De hecho, ya que estamos hablando de Street Fighter, en este periodo es donde veríamos el nacimiento del primer juego, así también como el de Mega Man, dos nombres que a posteriori Capcom explotaría más no poder. Los años fueron pasando y gracias a la tecnología podríamos decir que ya no había necesidad de ir a un local para jugar con un fichín, ya que podíamos hacer lo mismo desde la comodidad de nuestras casas. Ahora, el tema es el siguiente y presta atención porque esto va a ser un problema recurrente durante todo el video. Suponete que vos estás dirigiendo Capcom en estos momentos y tenés que desarrollar juegos para una consola hogareña. ¿Te decantarías por la Master System, la NES o alguna de esas otras consolas que estaba dando vueltas? Esto puede parecer una respuesta obvia, claro está si lo vemos en retrospectiva, pero imagínate que no había muchas estadísticas de popularidad en aquellos momentos como para decantarte por una o por otra, y no nos olvidemos que portear un juego no era tarea sencilla. Bueno, en este caso, Capcom desarrolló juegos para ambas consolas, pero claramente inclinando la balanza hacia la NES, ya que para esta última habían lanzado 37 juegos y para la Master System tan solo 6. Y la cosa se pone peor si analizamos caso por caso, lo cual voy a hacer ahora mismo porque son muy poquitos. Forgotten Worlds era un port de un arcade que ya existía. Ghouls and Ghosts también era un port de un arcade. Mercs era una secuela a un juego que no estaba disponible en la plataforma y para colmo también fue un port. Street Fighter 2 no solamente estaba disponible en la NES, sino que claramente era un port. Strider también era un arcade que fue porteado y Strider 2, casualidad, también era un port. Y listo, ese era todo su catálogo. A ver, de cualquier manera, convengamos que recién estaba empezando a popularizarse esto de tener una consola de juegos en tu casa, con lo cual tampoco podemos pretender mucho. Ya para la cuarta generación de consolas, entiéndase principalmente la Sega Mega Drive y la Super Nintendo, pudimos ver unos cuantos juegos más, ahora sí, hechos de forma nativa para estas consolas, aunque hay que destacar que muchos juegos son secuelas de ports que originalmente habían nacido como arcades. A decir verdad, esto lo estoy viendo muy por arriba porque considero que el problema arrancaría más adelante. Hasta ese momento no habían creado una saga de videojuegos exitosa que no haya sido un port, pero esto cambiaría rotundamente en la quinta generación de consolas.
consolas, la cual incluía la 3DO de Panasonic, la Jaguar de Atari, la Saturn de Sega y la Nintendo 64, bueno, por supuesto Nintendo, y por último, la PlayStation de Sony. De cualquier manera, Capcom tuvo una clara elección a la hora de elegir para qué consola desarrollar sus juegos, y esta fue nada más ni nada menos que la PlayStation, la cual recibió un total de 62 juegos, siendo hasta ese momento la consola para la que más juegos había desarrollado la empresa. Y es acá donde veríamos el nacimiento de su franquicia insignia, que hasta el día de hoy le sigue dando de comer. Claramente, estoy hablando de Resident Evil. Como te había dicho al principio de este video, voy a hablar casi que de manera exclusiva de estos juegos, ya que me sirven perfectamente para ejemplificar lo que le da título a este video. En el año 1996 nacería Resident Evil, juego que no tardaría mucho para estar en boca de todos, el cual supondría toda una revolución para el survival horror, género que al día de hoy es muy conocido, pero que te diría que este juego se encargó de acuñar. Para la época era toda una proeza técnica, ya el simple hecho de implementar fondos pre-renderizados mezclados con modelos de personajes en 3D era motivo más que suficiente para lograr que el juego se distinguiera de los demás. Yo cuando era chico y veía esos gráficos me parecían ultra realistas, además el juego contaba con una banda sonora increíble, la cual encajaba a la perfección con cada escenario que se nos iba presentando. Sí, probablemente los diálogos nos parecen un chiste, e incluso el video que tenemos en la intro a lo mejor nos sacó alguna que otra risa, pero yo creo que todo eso suma la mítica de rodear el juego, ya que probablemente no hubiera sido lo mismo sin esos pequeños detalles. Hablando de detalles, tenemos dos personajes jugables, los cuales tienen diferencias sutiles, pero que cambiaban totalmente la estrategia del juego. Por un lado, si elegíamos a Jill, vamos a tener más espacio en el inventario e incluso acceso a ciertas armas más potentes y de manera más fácil. Por lo contrario, si elegíamos a Chris, nuestro inventario va a ser más pequeño, pero podíamos recibir más daño que Jill e incluso tenemos más probabilidades de volarle la cabeza a los zombies. Además, la historia entre ambos varía ligeramente. Si bien en muchos casos ciertos escenarios se repiten, dependiendo de las acciones que tomemos durante nuestro paso por el juego, el final del mismo se va a ver afectado. Por último, quería comentarles que un año después sacaron otra versión del mismo juego titulada como Director's Cut, la cual tenía ciertos cambios para mejorar la jugabilidad. Al año siguiente, lanzarían otra versión más, la cual agrega la posibilidad de usar los sticks de movimientos, o palanquitas, honguitos, como quieras llamarles. Recordemos que este juego salió en el 96 y que el DualShock que todos conocemos en el año 98, lo cual algo de sentido tiene. Por último, en 2006 sale una versión especial para Nintendo DS y me había olvidado de comentarles, pero el juego original también estuvo disponible para Sega Saturn y PC, aunque en estas estadísticas que te voy a decir más adelante, los datos sobre ventas en computadoras no están contemplados. Date una idea que lograron vender más de 5 millones de copias entre todas las versiones que existen del juego, y esto le generó a la empresa casi 300 millones de dólares en esa época, que, para que te des una idea, si los ajustas por inflación, son más o menos 450 millones. Estamos hablando de que el juego tuvo un impacto comercial y cultural estúpidamente grande, logrando sentar las bases de la franquicia y dejando a Capcom con ganas de lanzar una secuela. Y en este apartado tenemos que darle muchísimo crédito a la empresa, ya que la terminaron descosiendo con Resident Evil 2, una secuela que no solo era superior en el apartado gráfico y técnico, sino que además supo ser el juego más popular de la franquicia y por amplia diferencia. Imagínate hasta qué punto Capcom estaba comprometido con lanzar un buen juego, que existe una versión descartada del Resident Evil 2, ahora titulada como 1.5, la cual cambia radicalmente la historia y los personajes, pero por el momento lo dejo acá porque esto da para un video completo. Es gracias a esta entrega que mucha gente conoció la franquicia, y no es para menos, si tenemos en cuenta que fue uno de los juegos más vendidos de su época, en parte por lo que te mencioné anteriormente, pero además por estar disponible para computadora, PlayStation 1, GameCube y sorprendentemente Nintendo 64. Plataforma para la cual se hizo un port especial debido a que los cartuchos de la misma solo podían albergar 64 megas de información y el Resident Evil 2 pesaba más de 700, con lo cual Angel Studios, los responsables del port, básicamente hicieron magia para que pudiera correr, y si bien se vendieron poco más de 300.000 unidades, al día de hoy el precio que tienen estos cartuchos es realmente elevado. Yendo un poco a las estadísticas, si sumamos las ventas de todas las versiones exceptuando las de PC, nos damos cuenta de que lograron vender más de 6 millones de copias, superando por un amplio margen a su antecesor, y quedaría luz verde a la creación de un último título para la PlayStation 1, el cual eventualmente terminaríamos conociendo como Resident Evil 3, un juego con muchos detractores, los cuales argumentaban que era muy corto, la historia no era entretenida o que simple y llanamente era un spin-off para poder sacarnos guita. Sea por la razón que fuese, este es mi juego favorito y lo suelo defender con uñas y dientes. Primero en principal porque tiene el mejor antagonista de la trilogía y punto. Sí, capaz nos asustamos cuando vimos el Hunter por primera vez en el Resident Evil 1, o cuando nos cae del techo Licker en el Resident Evil 2, pero este hijo de mil putas
te puedo asegurar que le dio una pesadilla a más de uno. Quiero decir, incluso mirá cómo lo presentan. Señor juez, no tengo más declaraciones. Aparte de todo eso, agregaba el mítico modo de mercenarios y terminó siendo uno de los juegos más espirraneados de la franquicia, justamente por su duración. Estamos hablando de que en menos de una horita lo podías terminar. Aparte agregaban un nuevo sistema de toma de decisiones, las cuales afectaban a la historia y agregaban un inmenso valor de rejugabilidad. Además incorporó una especie de esquive, aunque nobleza obliga, cuando funcionaba bien te sentías Gardel, pero cuando funcionaba mal te daban ganas de revolearle el joystick a la tele. Y por último, agregaba un algoritmo que variaba los ítems que te podías encontrar en diversas secciones. Los que sepan de lo que estoy hablando lo conocerán como RNG. Originalmente solo estuvo disponible para la PlayStation 1, donde logró vender poco más de 3 millones y medio de copias, y posteriormente se lanzaría para GameCube, donde vendería otras 50.000. Estos números preocuparían tanto a Capcom por ser el juego peor vendido de esta trilogía, así también como a los fans, los cuales creían que la franquicia se vendría a pique en muy poquito tiempo. Y acá realmente le tengo que echar la culpa a Capcom por haber tenido un pésimo timing a la hora de lanzar el juego. Por lo general uno busca los meses más cercanos a diciembre para hacer esto, principalmente por dos cosas. Por un lado, porque es la fecha más cercana a Navidad, con lo cual aumentarían las ventas gracias a los juegos que aparecen debajo del arbolito. Y por otro lado, porque son vacaciones, así que tendríamos un margen de tiempo copado como para poder meterle horitas al juego. Pero acá donde está el problema, el primer Resident Evil sale en marzo, el segundo en enero y este saldría en septiembre. ¿A quién chota se le ocurre lanzar un juego en septiembre? Aparte de todo eso, Capcom ya estaba pensando en un juego totalmente en 3D que posteriormente terminaríamos conociendo como Código Verónica, un juego que comenzaría su desarrollo en el año 98 y se solaparía con el de Resident Evil 3, con lo cual a la empresa, bueno, medio que le chupaba un huevo que a este último le fuera bien, porque pusieron absolutamente toda la carne en el asador para que Código Verónica sea un hitazo. Y por último, gracias a la experiencia que había cosechado Capcom con sus entregas anteriores y debido a que para esta época ya existía el DualShock, no era necesidad hacer algún tipo de relanzamiento para agregarle funciones a este juego, lo cual parecería un cumplido, pero tengamos en cuenta que los relanzamientos de los títulos anteriores conformaron un gran porcentaje de las ventas totales, con lo cual no haber sacado ninguna edición especial de Resident Evil 3 fue un error, al menos desde el punto de vista comercial. Y hablando de comerciales, un dato no menor es que cuando hicieron un anuncio en televisión de este juego, se veía así. Pero si vemos los de Resident Evil 2, por más falopa que parezcan, se veían así. Y sí, capaz me podrás decir que se veía mucho más gameplay en el del 3, en eso te tengo que dar la derecha. Pero en los de Resident Evil 2, tengamos en cuenta que los dirigió el mismísimo George Romero, con lo cual me parece que no hay punto de comparación. Para ir cerrando con este punto, podemos notar cómo la franquicia arrancó con el pie derecho, pegó un salto con su segunda entrega y terminó cayendo para doblarse los dos tobillos. De cualquier manera, con todos estos aciertos y errores, desde mi punto de vista, Capcom no la había cagado del todo. Yo creo que fue recién a partir de los años 2000 donde la empresa entra en su etapa más lisérgica. Con la llegada del nuevo milenio, las decisiones que tomó Capcom con su gallina de los huevos de oro fueron cuestionables cuanto menos. Primero que nada porque su siguiente juego numérico de la franquicia ya no estaría disponible para la PlayStation 1, consola que hasta ese momento era la más popular. Ahora bien, la realidad es que esto no me parece mal, ya que Sony había anunciado meses antes de la salida del Resident Evil 3 que en muy poquito tiempo comenzarían a comercializar la PlayStation 2. Una consola que objetivamente era mejor en todos los aspectos que su antecesora y que además tendría retrocompatibilidad con la PlayStation 1. Pero a Capcom no se le ocurrió mejor idea que desarrollar Código Verónica de forma exclusiva para la Dreamcast. Y acá ojo, porque yo sé que parece una decisión muy poco razonable si nos ponemos a pensar que la PlayStation 2 estaba a la vuelta de la esquina. Pero el tema es más interesante de lo que parece, porque resulta que Capcom quería hacer un port del Resident Evil 2 a la Sega Saturn, pero eventualmente no pudieron concretarlo, con lo cual comenzaría el desarrollo de Code Verónica directamente para la Dreamcast, la otra consola de Sega. Y acá fue donde se la terminaron dando fuerte contra la pared. Si Resident Evil 3 te pareció un fracaso comercial, Code Verónica no llegaba ni a la mitad de las ventas de su antecesor. Y a esto se le sumaría otro fracaso de ventas como fue Resident Evil Survivor, un juego muy interesante que había sido lanzado para la PlayStation 1, pero que fue opacado totalmente por Code Verónica. Y nuevamente, el problema acá fue el timing, ya que Survivor saldría el 27 de enero del año 2000 y Code Verónica tan solo 7 días después, el 3 de febrero del mismo año. Y como para empeorar más la situación, a Survivor también le dieron con un caño a diestra y siniestra. Me alcanza con solo decirte que la nota máxima que consiguió fue un 5 de 10. Esto principalmente debido a que el juego se sentía muy lento para ser un shooter en primera persona. Los controles dejaban muchísimo que desear, los gráficos eran bastante malos y los tiempos de carga de cada nivel eran estúpidamente altos. Y como para coronar todos estos problemas, este título estaba pensado para ser jugado con una de estas pistolitas que se enchufaban directo a la PlayStation 1. Pero cuando llegó a Estados Unidos no era compatible debido a que este país es una región NTSC y tanto Europa como Japón eran PAL. Así que vos imaginate, un juego que de por
silla se sentía lento usando una de estas pistolitas, se terminó transformando en una experiencia totalmente agónica cuando lo jugábamos con un joystick. Si a eso le sumamos que tampoco se podía guardar la partida y que el valor de rejugabilidad era prácticamente nulo, es totalmente entendible porque al juego le fue mal. El tiempo pasó y llegaría al mercado la PlayStation 2, volviéndose todo un récord de ventas, con lo cual a Capcom no se le ocurrió mejor idea que llevar su buque insignia a esta consola. Estoy hablando claramente de Resident Evil Code Verónica, que ahora tenía una X en el nombre. De esta manera se distinguía de su par de la Dreamcast, pero que además en la versión de PlayStation 2 agregaban 10 minutos de cinemática nuevas, algún que otro cambio a ciertos modelos de personajes, y el más notable quizás fue el de Steve, el cual le cambiaron el pelo porque se veía sospechosamente parecido a Leo DiCaprio. Ahora sí, al juego le fue mucho mejor, logrando vender más de 1,5 millones de copias en este sistema, y sumado a las ventas que tuvieron en la Dreamcast, llegaron casi a 3 millones en total. Aún así, se quedaban por detrás del Resident Evil 3. Y ojo, Código Verónica no era un mal juego. Si veíamos las reviews de aquella época, a todos los críticos les gustó. Aparte, nos ponía en la piel de dos personajes que todos conocíamos y lejos habían quedado los días donde la historia transcurría en Raccoon City, ya que ahora nuestra aventura tomaría lugar tanto en el viejo continente, así también como en la Antártida. Aprovechando todo el hype que había cosechado este título, Capcom decidió sacar una secuela del Resident Evil Survivor, ambientada, cómo no, en Código Verónica. Una movida total y completamente innecesaria que se vería reflejada en los números, ya que solo habían conseguido un cuarto de las ventas totales que tuvo Survivor, y convengamos que a este juego no le había ido muy bien que digamos. Siguiendo con la historia, al poco tiempo Capcom firmó un contrato de exclusividad con Nintendo para desarrollar 3 juegos, los cuales se estrenarían en su nueva y flamante consola, la GameCube. El primero de ellos en ver la luz lo hizo en el año 2002 y sería nada más ni nada menos que el remake del primer juego. Sí, Capcom haciendo remakes en el año 2002. Poco queda para decir de esta obra de arte. Vos imaginate los gráficos que existían en ese año y de repente prender la consola y encontrarte con esto. Realmente quedabas culo para el norte. Es más, muchos años después, YouTube me tiraba como recomendados varias cinemáticas de este juego y no lograba entender de dónde venían, porque claro, ¿cómo ibas a verlo si era exclusivo para la consola que en Argentina casi nadie tenía y que encima el juego terminaría tardando 13 años en llegar a PC? A este juego le fue extremadamente bien, siendo lanzado con el paso del tiempo para la Wii, la PlayStation 3 y quizá la mejor versión, la de PC. Estamos hablando que logró superar en ventas a cualquiera de los 3 primeros juegos, sí, incluido el 2. Igual, acá hay que hacer un paréntesis bastante grande, y es que estos números los consiguió luego de ser lanzado para otras plataformas, ya que el contrato de exclusividad entre Capcom y Nintendo limitaba muchísimo ese número. Vos imaginate que si contamos las ventas solamente de la GameCube, no llegaba ni a un cuarto del total. Siguiendo con la historia, el mismo año saldría también Resident Evil 0, y pareciera que Capcom no aprende más. En marzo sacaron el remake del 1, no podrían esperar, no sé, ¿un año? Bueno, parece que no, porque recién en noviembre terminan lanzando el 0. De cualquier manera, al juego le fue bastante bien en ventas, quedando detrás del remake por tan solo 100.000 copias. Que sí, solo una banda de ventas menos, pero ambos habían conseguido más de 1 millón. Y teniendo en cuenta el pésimo timing que tiene Capcom para lanzar sus juegos, tampoco podemos decir que fue algo catastrófico. Aún así, con su posterior lanzamiento para la Wii, PlayStation 3, 4, Xbox One y PC, esa cifra escalaría hasta arriba de los 5 millones, consiguiendo más ventas que Resident Evil 3 o Code Verónica, por ejemplo. Bueno, y ahora Capcom debería haber lanzado el tercer título que tenía por contrato con Nintendo, ¿no? Bueno, no. Los tipos se tomaron 2 años para esto y en el mientras tanto lanzaron 2 de los juegos más infravalorados de la franquicia y uno que tenía potencial, pero que pasó sin pena ni gloria. Voy a arrancar por este último. Resulta que en 2003 sale para la PlayStation 2 Resident Evil The Dame, el cual sería el primer juego de Capcom en adoptar una perspectiva en tercera persona, muy similar a lo que veríamos posteriormente en el 4, pero con un giro de tuerca interesante. A la hora de apuntar, lo hacíamos en primera persona. El juego tomaba lugar en un barco y la ambientación no estaba para nada mal, pero los personajes no terminaban de conectar mucho con la audiencia. Uno podría pensar que a lo mejor después lo iban a portear, no sé, a la Wii, ponele, cosa de por lo menos apuntar como la gente, pero no, fue lanzado de manera exclusiva para la PlayStation 2. Igual, hay que tener en cuenta que la Wii recién saldría al mercado 3 años después. Lo que todavía no termino de entender es por qué Capcom seguía imponiendo este sistema de controles. Digo, ¿todavía no se habían dado cuenta? ¿A la gente no le gustaba? De más está decir que a este juego le fue horriblemente mal, con poco más de 40.000 discos vendidos. Continuando con la historia, tenemos que pasar, cómo no, a los Resident Evil Outbreak, tanto el primero como el segundo, los cuales fueron lanzados en 2003 y 2004 respectivamente. Estos juegos pondrían sobre la mesa algo importantísimo para la época, como ser la posibilidad de jugar online, lo cual terminaría siendo un arma de doble filo. Esto debido a que el juego realmente es muy complicado de jugar por las mecánicas que tiene. Imagínate que no se puede pausar la partida, el inventario es muy reducido y los personajes tienen habilidades distintas. Todo esto sumado a que en pantalla vemos un contador de infección
infección, que no deja de ser un temporizador el cual nos condicionaba a terminar el nivel antes de que llegue al 100%, porque si no la palmábamos. El punto está en que no había tiempo para boludear en las misiones, y como si todo esto fuera poco, si alguien te hacía daño, ese contador subía mucho más rápido. Lo bueno era que al poder jugar online te encontrabas con gente que en teoría la tenía un poco más clara, y más o menos podían rebuscárselas para terminar el nivel juntos. Pero al no haber chat de voz y solamente poder usar algunas líneas preescritas para poder pedir cosas como que te ayuden o que te sigan, la comunicación se volvió un poco tosca, y sumado a que los recursos eran súper escasos, la experiencia de juego prácticamente se terminaba transformando en un verdadero sálvese quien pueda. Lo cual terminó desencadenando en que buscar una partida online pudiera tardar mucho tiempo e incluso llegar a nunca encontrar una sala completa. Es por esto que Capcom dio de baja a los servidores en el año 2007, tan solo 3 años después de la salida de este último juego. Además, solo fue lanzado de manera exclusiva para la PlayStation 2, con lo cual si tenías el juego trucho, como básicamente todo el mundo lo tenía en Argentina, era imposible jugar online. Y yo te puedo asegurar que no hay nada más frustrante que intentar jugar con los bots. Amigo, qué ganas de romper el monitor de una piña, por Dios. No obstante, al primer juego no le fue mal comercialmente hablando, ya que lograron vender casi 1,5 millones de copias, pero el segundo solamente conseguiría un poquito más de 200,000. De cualquier manera, podríamos pensar que este segundo es una especie de DLC si se quiere, ya que solo continuaba la historia del primero y ahora nos permitía apuntar mientras nos movíamos. Bueno, y ahora sí, para ponerle fin a este capítulo, tenemos que hablar de ese tercer juego que la empresa tenía pendiente con la gente de Nintendo. Luego de muchas idas y vueltas, conceptos descartados y cambios en el guión, el juego que vería la luz sería Resident Evil 4, un juego que fue totalmente revitalizador para la franquicia y que la pondría nuevamente por la senda de las buenas decisiones. O bueno, al menos hasta el momento en el que se acaba el contrato de exclusividad con la GameCube y lo terminan porteando a cualquier sistema que se pudiese. Porque si solo analizamos las ventas que se hicieron en la GameCube, se habrían vendido relativamente bien, pero tampoco era nada del otro mundo, si lo comparamos con el Resident Evil 1, por ejemplo, el cual lo triplicaba en ventas. Pero la situación cambia rotundamente cuando logran lanzarlo para PlayStation 2, superando por amplio margen los 2 millones de discos vendidos. Pero de vuelta, si sumamos las ventas que tuvo tanto en la GameCube como en la Play 2 y lo comparamos con las ventas del Resident Evil 2, por ejemplo, este último gana por afano. Con lo cual, la próxima vez que escuches que Resident Evil 4 fue el juego que salvó la franquicia, pregúntate hasta qué punto eso es verdad. A ver, sí, es cierto que trajo muchas ideas innovadoras para la época, enemigos que se grabaron a fuego en nuestras retinas y un protagonista que si no entra en el podio de los mejores que existieron, pega directamente en el palo. Pero en cuestión meramente comercial, no fue la gran cosa. Esto por supuesto hasta que lograron lanzar el juego para muchísimos sistemas distintos, peleando codo a codo con Skyrim para ver cuál era el juego que más ports tenía. De esta manera, alcanzaría una cifra de ventas descomunal, pasando las 12 millones de copias vendidas, llegando casi a igualar las ventas del Resident Evil 1, 2 y 3 juntos. De cualquier manera, otra vez volvió a pasar lo mismo de siempre, Capcom dejando poco tiempo entre juego y juego. Estamos hablando de que si vemos exclusivamente los títulos lanzados para la PlayStation 2 en Norteamérica, el Outbreak 2 vería la luz en abril del 2005 y Resident Evil 4 en octubre del mismo año. Ahora tiene sentido por qué le fue tan mal al Outbreak 2. Ahora lo único que tenía que hacer Capcom era no cagarla y aprovechar todo el éxito que habían cosechado con Resident Evil 4, lo cual imagino que hicieron, ¿no? Hasta el momento creo que hicimos un paseo muy interesante por las decisiones bastante radicales que tomó Capcom. Y si conoces más o menos cómo viene la franquicia, seguro habrás pensado que voy a estar hablando del Resident Evil 5, 6 y 7. Bueno, sí, pero no. Me explico. Un año después de la salida del Resident Evil 4, Capcom lanza de manera exclusiva un juego para la Nintendo DS titulado como Resident Evil Deadly Silence. Para oídos inexpertos podría sonar como un juego completamente nuevo, pero no es el caso. Se trata nada más ni nada menos que de un port del Resident Evil 1 para la consola de mano que tenía Nintendo en ese momento, con el agregado de poder tener de manera fija el mapa en una pantalla y el gameplay en la otra, entre muchas otras cosas más. Adicionalmente hay una especie de minijuego, si se quiere, donde podemos usar nuestros dedos, o preferentemente el lapicito que traía la consola, para controlar el cuchillo de nuestro personaje en primera persona. Además se le agregaron cosas básicas que el juego original no traía, como ser la posibilidad de girar 180 grados, saltar escenas y un botón dedicado para sacar el cuchillo sin tener que entrar al inventario y equiparlo. Pero quizás la función más falopa, aunque objetivamente la mejor, es la posibilidad de tener multijugador local, le hace vos con tu DS y tu amigo con otra, siendo la primera vez en toda la franquicia que podemos hacer esto. Y si bien esta adición es excelente, pasó sin pena ni gloria. Es más, capaz que ni siquiera sabías que se podía hacer. Igual de cualquier manera estaba bastante limitada por la
tecnología de la época. Date una idea que solamente podías ver a tu personaje y el otro jugador era una estrella de color. Sí, no me preguntes por qué, porque no tengo ni idea. Adicionalmente, podemos desbloquear al resto de personajes del equipo Bravo, o más conocido como los boludos que se murieron en todo el juego. La verdad no tengo muchas críticas sobre este título, pero el problema es que le fue horriblemente mal en ventas. Más o menos algo así como 100.000 cartuchos lograron vender. Lo cual podría parecer mucho, pero si hablamos de volumen de ventas que existía para la consola, es un chiste. Si queremos hablar de que un juego le haya ido bien, más o menos tenemos que empezar a hablar a partir de 1.000.000 de ventas. Con lo cual, nuevamente podríamos afirmar que Capcom metió la pata. Pero lo que hicieron un año después, en el 2007, les abrió las puertas a un mundo que hasta ese momento era desconocido para ellos. Estamos hablando que lograron hacer un port del Resident Evil 4 para la Nintendo Wii, y como te imaginarás, el control que tenía la consola la volvía el candidato perfecto para emparejar con este juego. Si a eso le sumamos el factor de que la Wii fue la consola más vendida de la séptima generación, termina explicando por qué le fue tan bien a esta versión del juego. Estamos hablando de que con 2 millones de copias vendidas, logró superar a las versiones de otras consolas como ser la Nintendo GameCube, la PlayStation 3 o la Xbox 360. Y un dato que no podemos pasar por alto es que gracias a esta versión de Resident Evil 4 fue que Capcom tomó contacto con la Wii. Y parece que le gustó tanto que en el 2007 lanzaron un juego exclusivamente para esta plataforma, el cual se llamaría The Umbrella Chronicles. Un shooter sobre rieles que revivía los acontecimientos más importantes ocurridos en Raccoon City y que por supuesto le sacaba todo el jugo que podía ofrecer a la Wii en aquel momento. Un juego que le fue relativamente bien, tanto en la crítica, más y también como en las ventas, logrando colocar casi 1.5 millones de copias vendidas. Por los próximos 2 años, Capcom casi que se dedicó exclusivamente a sacar ports. En 2008 llegaría a la Wii el Resident Evil 1 y el 0, logrando vender de manera combinada casi 200.000 copias, un número realmente bajo para la consola. En 2009, lanzan para la PlayStation 2 algo titulado como Value Pack, donde básicamente comprabas por el mismo precio 2 juegos, en este caso el Resident Evil 4 y el Code Veronica. Pero esto solo fue exclusivo para el mercado japonés, y quizás sea por eso que le fue estúpidamente mal. Imagínate que no llegaron ni siquiera a vender 8.000 discos. Y para cerrar este año de fracasos comerciales, Capcom lanza otro título para la Wii, siendo este Resident Evil The Darkseid Chronicles. Nuevamente muy parecido a The Umbrella Chronicles, con una historia distinta, y que desde mi punto de ver las cosas es bastante importante porque nos explica cómo es que Leon y Krauser lograron conocerse. Esto es algo que nunca me había quedado claro cuando jugué Resident Evil 4, pensando que obviamente me había salteado algún título, pero no, la verdad es que los ponjas nunca lo habían explicado. De cualquier manera, tampoco le fue bien. De hecho, le fue peor que a su antecesor, vendiendo tan solo 145.000 copias. Igual, si dejamos de lado todos estos fracasos comerciales, en 2009 llegaría un respiro fuertísimo para ellos con la salida del Resident Evil 5, un título que se vendió desde su salida para la PlayStation 3, Xbox 360 y PC, y que si sumamos las ventas en estos 3 sistemas, llegarían a vender 10.000.000 de unidades, superando por amplio margen a cualquier otro juego vendido de la franquicia, incluso al Resident Evil 4 en esa época. Para seguir cosechando el éxito, relanzarían el juego un año después, titulándolo como Resident Evil 5 Gold Edition, el cual agregaría un DLC que nos daba contexto sobre lo que había ocurrido con Jill. Este nuevo disco logró vender más de 2.000.000 de copias. Después de haberla pegado tanto con este juego, Capcom medio que se tomó un respiro y empezó a comercializar estos combos que te había dicho antes, donde solían agrupar varios juegos en uno. Por ejemplo, en 2011 sacaron Resident Evil Revival Selection, una colección que contenía tanto el Resident Evil 4 como el Code Veronica, los cuales podíamos adquirir en formato físico o digital, tanto en la Wii, así también como en PlayStation 3 y Xbox 360. Pero nuevamente, esto era limitado al mercado japonés. Si venís viendo mis videos, sabes que odio cuando las compañías hacen esto, pero muchas veces termina siendo un mal necesario. Principalmente porque esta colección fue bendecida con algunas mejoras gráficas y sobre todo una salida de video en 720p, así que en teoría es la primera vez que pudimos ver estos gráficos de alta definición. Porque recordemos que tanto la Dreamcast como la PlayStation 2 tenían una salida de video de 480 píxeles, que en muchos casos eran interlazados y no progresivos, por lo cual, si bien estos títulos no son nuevos, fueron más que bienvenidos. Sobre todo por la gente que tiene una Xbox, ya que ninguno de ellos había desembarcado para este sistema de manera previa, con lo cual tuvieron que esperar muchísimos años para poder poner sus manos sobre estos juegos. Y les recuerdo también que esta fue la primera vez que desembarcaron de manera oficial en la PlayStation 3, aunque hay que resaltar que gracias a su retrocompatibilidad, si no la tenías chipeada y contabas con los títulos originales de la Play 2, podías jugarlo sin problema. Aún así, por más mejoras que tuvieron estos juegos, no fueron un hit comercial en lo absoluto. Para la PlayStation 3 pudieron vender algo así como 160.000 discos y la Xbox 360 se quedó muy atrás con apenas 6.000 unidades. De cualquier manera, esto no impidió a Capcom seguir por este camino y el mismo año, siendo este 2011, lanzaron Resident Evil The Chronicles Value Pack. Básicamente, lo mismo que te había nombrado antes,
pero en este contenido tenías el Umbrella Chronicles y el Darkseid Chronicles, nuevamente exclusivo para el mercado japonés y claramente no le fue bien en ventas. Estamos hablando de que vendió más o menos 26.000 copias. Y la verdad es que sigo sin entender por qué solo hacían estos lanzamientos para Japón, si tenemos en cuenta de que otras regiones como Estados Unidos, por ejemplo, o Europa, la Wii se había vendido relativamente bien. De hecho, ya te dije, fue la consola más vendida de su generación, pero bueno, viste cómo es Capcom. Y para cerrar el año, la empresa lanza su primer título para la Nintendo 3DS, siendo este Resident Evil Mercenaries 3D, que como bien indica el nombre, la gracia de este título era revivir ese modo de juego que a todo el mundo le gustaba en la pantalla superior, donde podías tenerlo, y en la inferior, donde tenías tu inventario junto al mapa. Lo bueno que tenía era la gran cantidad de personajes disponibles, y menos mal que fue así, porque si no solamente contábamos con 2 o 3, sumado al hecho de que el juego casi no tiene valor de rejugabilidad. Esto era una mezcla perfecta para el desastre. De cualquier manera, no fue suficiente para conseguir buenas ventas, ya que alcanzaría poco más de 160.000 cartuchos vendidos. Esto sería otro de esos pequeños fracasos de Capcom, y si tenemos en cuenta que los juegos menos vendidos de la 3DS llegaban a 1 millón por lo menos, estamos hablando de que le fue patéticamente mal. Siguiendo con la historia, un año después, en 2012, Capcom lanzaría el Resident Evil 4 para PlayStation 3, así también como para Xbox 360. Y si hacemos un poco de memoria, recordarás que un año atrás habían lanzado un combo que incluía no solo ese título, sino además al Code Veronica, con lo cual parecía una boludez comprarlo, pero recordemos que esto solamente fue exclusivo para el mercado japonés. De cualquier manera, lograron vender más de 1 millón de discos, así que tan mal no le salió la movida. Y el mismo año, en 2012, Capcom decidió llevar a la PlayStation 3 la saga completa de The Chronicles en un pack llamado HD Selection, el cual incluía ambos juegos que se lanzaron para la Wii, pero en este caso estaba pensado para ser usado con el PlayStation Move, el cual por aquella época explotaba en popularidad. Y aclaro por las dudas, al igual que en ocasiones anteriores, solo estaba disponible para el mercado japonés, aunque en algunas regiones podías conseguirlo de manera digital a través de la tienda de Sony. De cualquier manera, a este pack no le fue muy bien que digamos, logrando vender solamente 65.000 unidades. Pero Capcom no se detuvo ahí. En ese mismo año, tiró toda la carne al asador y presentó Resident Evil 6, el cual supondría un quiebre importantísimo en la franquicia. Amado por muchos y odiados por otros, pero una cosa está clara, logró vender 12 millones de unidades, números que Capcom no veía hace mucho tiempo. De hecho, si analizamos solo las ventas en la consola original donde fue lanzado cada título, superó a Resident Evil 4 y logró igualar al 5. El tema es que todos los problemas que la franquicia fue cosechando con el paso del tiempo salieron a la luz, y Capcom entendió que tenían que hacer un giro de 180 grados si querían seguir perpetuando la franquicia a lo largo del tiempo. Y podría terminar acá este punto, pero les juro que en 2012, sí, mismo año del que venimos hablando, siguieron sacando juegos. Uno de ellos fue Operation Raccoon City, un título que no logró cautivar al núcleo duro de fans que tiene la franquicia, y hoy en día terminó cayendo en el olvido con poco más de 2 millones y medio de copias vendidas, con lo cual no le fue muy bien. Y para cerrar ese año, lanzaron un título exclusivo para la 3DS, siendo este Resident Evil Revelations, el cual me parece un juegazo y que se veía absurdamente bien en una consola de mano. De hecho, los números hablan por sí solos, casi 4 millones de cartuchos vendidos. De esta manera cerramos el año 2012, dejando a la franquicia con unos cimientos muy blanditos y una base de fans súper dividida. Vamos a ver qué es lo que hizo entonces la empresa para poder seguir perpetuándose hasta el día de hoy. Capcom llegó a una situación interesante. Su franquicia principal, por llamarla de alguna manera, estaba perdiendo popularidad a rolete y comenzaron a cosechar el odio por parte de los jugadores. Como si todo esto fuera poco, seguían sacando títulos de baja calidad con pésimas ventas y en algunos casos para consolas a las cuales iba extremadamente mal. ¿Y qué hicieron para solucionar esto? Bueno, una cosa que me parece bastante acertada. Dejaron pasar algo de tiempo y en el mientras tanto comenzaron a portear sus juegos más populares a otras plataformas. Por ejemplo, en 2013 portearían una versión móvil de Resident Evil 4 para Android, juego que previamente solo estaba disponible para iOS y Cibo, habiendo sido lanzado en el año 2009. El mismo año, portearían el Resident Evil Revelations a la PlayStation 3, Xbox 360, PC y Wii U, con un total de ventas combinado de casi 2 millones y medio de copias, dándole una buena inyección de guita a la empresa. Un año después, en 2014, lanzarían para la PlayStation 3 el Resident Evil 1 remasterizado, muy similar a la versión que tuvimos en la GameCube por allá en el 2002, pero ahora con una relación de aspecto de 16 novenos, mejores gráficos y algún que otro agregado, logrando vender más de 3 millones y medio de copias, generando muy buenos ingresos para Capcom. Ese mismo año, también lanzan de manera exclusiva para PC el Resident Evil 4 Ultimate HD Edition, un título que incrementaba la resolución hasta las nubes, incorporaba texturas nuevas y por primera vez podríamos jugarlo con mayor tasa de frames. Esto le representó a Capcom más de 2 millones de unidades vendidas, lo cual se traduce en mucha platita para la empresa. Más tarde, en 2015, lanzan el remake del primer juego, ahora en PC,
A este lo titulan como HD Remaster y, como pasó con títulos anteriores, deslimitaban la tasa de frames, subían la resolución, mejoraban las texturas, entre muchas otras cosas. Y nuevamente, 1 millón de copias vendidas. A casa platita. Y por casi 3 años no habían hecho más que portear juegos, así que la empresa dijo: che, medio que tenemos que sacar algo ahora, ¿no? Y eso fue exactamente lo que hicieron, presentando el Resident Evil Revelations 2. Y si bien este juego se vendió relativamente bien, generó bastante controversia. Por un lado, porque originalmente había nacido como un título de la 3DS, pero ahora no podíamos jugar más en esta consola, debido a que directamente lo lanzaron para PlayStation 3, 4, Xbox One, 360 y PC. Pero lo más loco de todo es la manera bastante chota en la que se comercializaba, porque resulta que el juego base solo te ofrecía el primer capítulo, y si querías seguir avanzando en la historia, tenías que ir comprando el resto. Bastante raro si me preguntas a mí, pero bueno, parece que le funcionó porque lograron vender casi 2 millones y medio de copias solo en estas consolas. Ya para este punto, Capcom entendió que portear juegos a otras consolas con alguna que otra mejora no les demandaba mucho tiempo y les generaba buenos ingresos. Debe ser por eso que por un par de años más no tuvimos otro título principal en la franquicia y solamente vimos ports. Año 2016 tenemos la salida del Resident Evil 0 Remaster para Play 3, 4, Xbox One y PC, con un total de 3.700.000 ventas. Unos meses más tarde, se lanzaría solo para PlayStation 4 y Xbox One los Resident Evil 4, 5 y 6, generando de manera combinada casi 8 millones de unidades vendidas. Una animalada de guita lo que estaba facturando Capcom en este año. En 2017, portearon de una vez por todas el primer Revelations a la PlayStation 4 y la Xbox One, generando solamente 250.000 ventas. No le fue muy bien, pero bueno, qué importa si no gastaron absolutamente nada en hacerlo. Y unos meses más tarde, lanzarían para la Nintendo Switch un paquete con los dos juegos de Revelations, logrando 1 millón de ventas. Recapitulando, desde 2012 hasta el 2017 solo presentaron la secuela de un juego que, con una mano en el corazón, no le importa a nadie, pero en el mientras tanto se llenaron los bolsillos a base de ports. Y vos fijate lo popular que deben de ser los juegos anteriores, que conseguían ventas altísimas incluso después de casi una década de haber salido al mercado. Dicho esto, el mismo año, siendo este 2017, Capcom lanzaría el Resident Evil 7, un título que fue ultra mega popular en aquel momento y que revivió el interés de muchos fans por la franquicia. No solo eso, sino que también atrajo a nuevos jugadores, lo cual a Capcom le venía como anillo al dedo. A este juego le fue excelente y logró vender más de 11 millones de copias. Sorpresivamente, en vez de seguir sacando juegos de sus franquicias principales, Capcom tomó un rumbo distinto y luego de 2 años, en 2019, lanzaron el remake del Resident Evil 2, juego que en su momento fue extremadamente popular y que ahora probaría hacerlo nuevamente, ya que logró vender 11 millones de copias. Un nuevo espíritu parecía invadir a la franquicia, ya que probarían estar más vivos que nunca y, por sobre todo, la base de jugadores se expandió brutalmente. Lamentablemente, un año después, en 2020, decidieron hacer un remake del 3, y ya sea porque se lo encargaron a otro estudio, no tuvieron tiempo para terminarlo, o bien no les importaba que al juego le fuera bien, terminó siendo bastante choto. Si no querés creerme, júgalo vos mismo. Pero igual te muestro las ventas y vas a entender a lo que me refiero. Con casi 6 millones y medias de copias vendidas, cayó muy por detrás del remake del 2. Y como si ese insulto fuera poco, habían eliminado el modo mercenarios para darnos en cambio uno que se llamaba Resistance, que en realidad era como un juego aparte, el cual de hecho no podías comprar de otra manera. La calentura que tengo con ese juego es inimaginable, pero bueno, dejémoslo ahí y sigamos. Después de esto, Capcom medio que se hizo la boluda y dijo: ¿saben qué? Frenemos un poco la mano con los remakes y saquemos un título principal en la franquicia. Y así lo hicieron. En 2021 sale a la venta Resident Evil Village, juego que le fue relativamente bien, vendiendo casi 7 millones y medio de copias, cayendo por detrás de su antecesor e incluso el remake del 2. Y ojo, esto no significa que fuese un fracaso ni nada, ¿eh? De hecho, son bastante buenos esos números. Simplemente digo que podrían haber leído mucho mejor. Y 2 años después, en 2023, Capcom decide lanzar nuevamente un remake. En este caso, le tocaba el turno al Resident Evil 4. Si bien es muy temprano para dar una cifra estimada de ventas, ya lleva más de 3 millones de copias vendidas al día de la fecha, y convengamos que todavía no pasaron ni 3 meses de que salió el juego, con lo cual es muy probable que termine posicionándose muy cerquita al remake del 2, si es que no lo supera de hecho. Con todo esto dicho, llegamos al final de este repaso histórico, así que es el momento de dar algunas conclusiones y, por qué no, desde mi humilde posición, alguna que otra recomendación. Primero que nada, me gustaría que hagamos un pequeño repaso de las cagadas que fue haciendo Capcom. Número 1, no dejar espacio entre la publicación de sus juegos. Objetivamente hablando, cuando se tomaron el tiempo de desarrollar algo como la gente y no lanzar ningún juego medio choto en el medio, tuvieron éxito. Aproximadamente les toma 2 años y en algunos casos hasta 3 desarrollar un buen juego. Vos fijate, del Resident Evil 1 al 2 tardaron 2 años, del 2 al Code Veronica, 2 años, de este último al remake del primero, 2 años, y de este remake al del 4, 3 años. Y en épocas más actuales, fíjate que se repite
repite el mismo patrón del Resident Evil 7 al remake del 2, también 2 años. De ese remake al 8, 2 años, y de ese remake al del 4, también 2 años. Con lo cual soy 100% partidario de esperar un poco más y recibir un producto de calidad a que en el mientras tanto me suelten algo que pase sin pena ni gloria y que pareciera estar ahí con el único propósito de llenar un espacio. El problema de eso es que a lo mejor un juego que nació con todo el potencial para que le fuera bien se vio completamente eclipsado por otro título de la franquicia. Y los casos más notorios de esto ocurrieron con la serie de Outbreak, el primero siendo lanzado en marzo del 2003, opacando al The Dame que fue lanzado en junio del mismo año, y posteriormente el Outbreak 2 que sale en abril del 2005 y fue totalmente pisoteado por el Resident Evil 4 que sale en octubre del mismo año. Número 2. Juegos malos. A ver, sí, yo sé que podrás argumentarme que es objetivo que un juego sea malo, que otro sea bueno y bla bla bla, pero lo que no podés decirme es que Operation Raccoon City fue un buen juego, o peor aún, que Umbrella Corps. Mamita querida. A lo que voy con todo esto es que por momentos parece que Capcom entra en razón y se da cuenta que pueden generar ingresos de otra manera, ya sea porteando juegos o bien creando un nuevo título para la franquicia, pero por otros momentos pareciera que se olvidaron de absolutamente todo lo que habían aprendido y terminan subcontratando otros desarrolladores para hacer juegos que, entre vos y yo, sabemos que van a ser una cagada. Problema número 3. Plataforma y exclusividad. Mira, que una serie de juegos como The Last of Us, Uncharted o God of War sean exclusivos de PlayStation tiene una lógica. Se supone que si compras esta consola tenés acceso a estos títulos y que además, si llegan a sacar una secuela, tenés garantizado poder seguir jugándolos sin ningún problema. Ahora bien, Capcom hizo todo lo opuesto. Y ojo, no digo que esté bien hacer un juego exclusivo para un sistema, pero a lo que voy es que esta franquicia nació en PlayStation. El primer juego fue porteado a la Sega Saturn, pero los demás no. El segundo fue porteado a la Nintendo 64, pero el resto no, y el tercero solo lo portieron a la GameCube. Con lo cual, si tenías alguna de estas tres consolas que te nombré antes, no era posible conocer la historia completa. Es que es más, incluso el remaster del primero estaba disponible solo para la GameCube, al igual que el 0 y el 4. El Outbreak solo disponible para la PlayStation 2, los Chronicles solo para la Wii, y el Revelations solo para la 3DS. A lo que voy con todo esto es que los juegos van construyendo la historia principal, y ponele, a mí que me encanta la franquicia, no estoy dispuesto a comprar todas las consolas, simple y llanamente, porque quiero jugar la franquicia completa. Y por último, quiero dar algunas recomendaciones que, de cara a futuro, considero que podrían llegar a servirle a la empresa. Importante esto, Capcom, entiendan que no todos queremos jugar a los últimos juegos que vienen sacando. Existen muchos jugadores que se pasan sus horas con los clásicos. Sí, por más que ustedes no lo crean. Esto en gran parte porque cada vez crece más la comunidad de speedrunners, modders y retro gamers. Imagínate que el Resident Evil 3 hay gente que se lo pasa en menos de una hora, volviéndolo un perfecto juego para un stream. También existen mods como el Seamless HD Project, el cual agarra todos estos fondos pre-renderizados, los rescala con inteligencia artificial, les mete un poquito de magia y nos termina devolviendo una imagen estúpidamente buena. ¿No te termino de convencer con esto? Bueno, podés probar con mods como el Lord of Necropolis, el cual cambia muchísimo la historia original. Ah, que tampoco te convencí con eso. Ok, entonces podés probar con mods que cambian por completo la historia y que a ojos inexpertos podrían parecer un juego total y completamente nuevo. Mira este, por ejemplo, que se llama Resident Evil Revisited. El único problema de todo esto es que los mods los tenés que instalar sí o sí en una computadora y, oh casualidad, los títulos originales no están disponibles en Steam, misma plataforma donde sí están disponibles los otros juegos de la franquicia. Con lo cual, se termina agregando un nivel de complejidad, ya que tenés que ir a buscar la versión del juego que querés, descargarla, y esto debido a que ciertos mods solamente funcionan en PC, porque para otros tenés que bajarte un emulador de PlayStation y la ISO del juego original. Sumado a todo esto, si no tenés un tutorial o medio que no cazás absolutamente nada de este tema, no vas a poder ejecutarlos. Entonces lo que creo que Capcom debería hacer sin lugar a dudas es llevar la trilogía original a Steam y habilitar el Workshop, cosa de que los creadores puedan subir sus mods ahí y que lo único que tengamos que hacer nosotros es apretar un clic y que todo se instale sin mayores complicaciones. También estaría bueno poder hacer backups de las versiones de juegos o bien, desde dentro del mismo, permitirnos elegir qué mods activar y cuáles no. Sumado a este pedido, estaría bueno que puedan portear absolutamente todos los juegos a PC. A ver, sí, puedo descargarme cuanto emulador necesite y jugar todos los juegos, pero por una cuestión de practicidad, es preferible que pueda adquirirlos directamente desde Steam. Ah, y por último, tienen que solucionar muchos de los problemas que los juegos existentes tienen. Léase, por ejemplo, la interfaz que tiene el remake del primer juego. La verdad, es medio rara, y esto es debido a que fue porteado directamente de la PlayStation 3. El Resident Evil 5 salió en una época donde existía algo llamado Games for Windows Live, allá por el año 2009, y resulta que la versión de Steam te pide que tengas esto instalado, pero es que este servicio ya no existe. Con lo cual, salvo que entres a internet y te pases una hora buscando la solución, no hay forma de que puedas ejecutarlo. Y esto la verdad que me parece una estupidez, tener que batallar tanto con cualquier juego termina sacándote las ganas de jugar al mismo. Ni hablar de los títulos que tienen o tuvieron online.
Necesitamos urgentemente que Capcom nos dé la posibilidad de crear servidores dedicados. Esto quiere decir que yo mismo pueda hostear una partida, por lo menos como para poder jugar con amigos. Sería hermoso poder revivir experiencias con gente de carne y hueso en títulos como el Outbreak, cuyos servidores fueron dados de baja por la empresa hace ya más de 10 años. Desde mi punto de vista, eso tiene un potencial enorme. Imagínate que al día de hoy existe un método para emular este juego y conseguir jugar online con otras personas. Es un proceso extremadamente falopa, pero que vale la pena, lo cual demuestra la voluntad que tienen los fans de revivir estas experiencias. Un último punto, y creo que con esto ya estamos. Capcom, necesitamos por favor que nos des acceso a tus motores gráficos. Yo sé que puede parecer una locura, pero es la única forma de que proliferen estos mods. Mira el caso de Valve. Ellos lanzaron sus motores gráficos y es gracias a ello que existen mapas, modos de juegos, skins y un montón de cosas más. Pero sobre todo consiguen perpetuar en el tiempo el interés de los jugadores hacia los títulos que a lo mejor ya tienen 10 o 15 años de haber salido al mercado. Tengan en cuenta que, entre comillas, lo que perderían de dinero dando el motor gráfico, lo terminan ganando en una base de fans cada vez más grande. Como reflexión final, me parece increíble lo que consiguieron los primeros títulos de la serie. Pudimos experimentar el horror de primera mano y en algunos casos aterrarnos al punto de querer apagar la Play cada vez que pasaba algo como esto. Esto. O esto otro. Sin lugar a dudas, la franquicia perdió un poco el rumbo para comienzos de los años 2000, aunque, nobleza obliga, tuvimos grandes joyitas como pueden ser los remakes del primer juego o la serie del Outbreak. Luego comenzó a gestarse lo que sería la franquicia por los próximos años, de la mano de Resident Evil 4, para solamente terminar cansándonos unos cuantos años después cuando llegamos al 6 y tener que apretar el botón de reset. Resident Evil 7 trajo consigo un aire totalmente renovador a la franquicia y nuevamente moldearía el camino que la empresa tomaría en los años venideros. En el mientras tanto, nos dieron el remake del 2, 3 y 4. ¿Dónde estamos parados hoy en día? Bueno, por un lado tenemos ports de varios juegos a diferentes consolas, remakes de juegos originales y al mismo tiempo seguimos recibiendo nuevos títulos en la franquicia. Para serte total y completamente sincero, no tengo ni la más remota idea de lo que va a hacer Capcom en los próximos años. Desconozco si va a sacar el Resident Evil 9, si va a seguir por el camino de los remakes o si tiene pensado seguir con ambas. Pero ojalá le hagan un remake al Outbreak, creo que es el juego que más potencial tiene. Sin más que decir, yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video.